En esta ocasión es momento de presentaros el Timex M79. El M79 es un reloj automático inspirado en el Q-Timex de los años 70. A diferencia del anterior, incorpora un bisel unidireccional y un movimiento Miyota 8215. Es un reloj muy hermoso y llamativo, con un diseño icónico. El dial, índice y manecilla son tipo Rolex. Los índices son aplicados y es de un color negro mate. Como vemos, el lumen usado es de un color tostado tipo envejecido. El cristal es un plexi abombado que potencia ese estilo clásico. Como vemos, tiene una caja setentera y muy al estilo Yenta, con la asa integrada a la caja. La corona, como vemos, está grabada con la T y X de Timex. Tiene unos buenos pulidos y cepillados, esto hace que sea bastante llamativa. También tiene unos biselados en la parte superior, que le dan carácter. El bisel es de plástico con inserto de aluminio, tiene 120 saltos y aunque con guanta es difícil de girar, tiene un tacto muy bueno, sin apenas holguras. La tapa, como vemos, es de exhibición con un cristal mineral y de acero cepillado. Está unida a la caja mediante 4 tornillos de cabeza cilíndrica ranurada. Luego tenemos grabadas las distintas características del reloj como número de modelo, resistencia al agua a 50 metros, movimiento automático, etcétera, etcétera. Como vemos, podemos apreciar el movimiento Miyota 8215. Lleva la masa oscilante decorada en cepillado radial o rayos de sol y con el logo de Timex.
El brazalete es de tipo milanés, fabricado con acero tejido en una sola pieza. Está basado en los brazaletes de aquellos años. Está cepillado con un pulido en el centro. Los laterales son también pulidos. La luminosidad es bastante mala, también debido a la luminova tipo envejecida que han usado, y que da siempre algo menos de luz. En este apartado no esperemos mucho. No llega tampoco al penoso nivel de Invicta, pero sí que está muy cerca. En cuanto a la precisión, es un movimiento Miyota 8215, que si bien es un buen movimiento en cuanto a fiabilidad, no en cuanto a exactitud. Como vemos, la amplitud baja peligrosamente con la corona hacia abajo. No obstante, podríamos ajustarlo y dejarlo en unos más 4 segundos por día. Paradójicamente, lo negativo de este reloj son a su vez sus puntos fuertes, lo que le da mucho carácter. El Plessy se rayará con mucha facilidad, pero es casi imprescindible en un reloj basado en los años 70. Quizás podrían haber optado por un mineral abombado. El lumen es bastante flojo, pero combina muy bien con el estilo antiguo del reloj. Y el brazalete más de lo mismo, pero imprescindible que sea de acero tejido. Espero haya gustado esta revisión y hasta la próxima.